Saludos amigos y seguidores de Izquierda de Nacimiento. El día de hoy es un gusto estar con ustedes. Lamentablemente estoy probando un poquito la cuestión del audio y estoy esperando que algunos también compañeros se conecten. Saludos amigos y seguidores de Izquierda de Nacimiento. Bueno, pues vamos a empezar con una noticia que dio a conocer hoy el presidente López Obrador. Lamentablemente, hoy por la mañana, López Obrador lanzó un tweet, bueno, hace pocos minutos, que tiene COVID. Me estoy un poco triste por la noticia, honestamente, porque pues es algo que me conmueve. No está ahorita mi compañera Rosy, pero yo creo que esto, pues realmente tenemos que apoyarlo y apoyarlo mandándole nuestras mejores vibras, incluso oración. Estoy realmente triste, me conmovió mucho la noticia, pero yo creo que pues tenemos como que como mexicanos unirnos para que él salga bien. Voy a proyectar a compartir la pantalla para que vean el tweet que compartió. Espero ya esté compartiendo la pantalla. Lamento informarles que estoy contagiado de COVID. Los síntomas son leves, pero ya estoy en tratamiento médico. Como siempre, soy optimista. Saldremos adelante todos. Me representará la doctora Olga Sánchez Cordero en las mañaneras para informar cómo lo hacemos todos los días. Esta noticia, como les decía, me pone muy triste porque la pandemia que estamos viviendo mundialmente, pues lamentablemente ha dejado muchos muertos, muchas familias destrozadas. Yo creo que por eso también estoy triste, relacionarlo un poquito más con todo lo que está viviendo México. Entonces, yo creo que es una noticia a la cual pues tenemos que hacer a la mejor oración. Y pues como mexicanos, unirnos y entender esta situación, que es algo que pues